Pues no me haces caso. Sí, lo reconozco. Tuna, ¿es caso no? ¿Tuna? ¿Tuna? ¿Me suicida? ¡Tuna! Sí, tranquila. No es tan difícil. No, ya, ya, si para vosotros no. Tuna, estamos pero, a punto si de te acabas de hacer un infernal. Coño, pero en todas que te acabas de hacer un infernal antes que Tuna, antes que Prehuelo, antes que el puto no Chofas. colabora nada. No colabora nada, hombre. Bueno, aún así la primera en morir. Ya es algo. Sí, hombre, de cebo ahí está bien. Sí, la verdad es que sí. Tuna está en el Wildland, anda, ya entrará. Miedo me da esto, eh. Sí, a mí también, voy a tener 300 de pin esto. Bueno. A ver, ¿dónde está tu sombrero? ¿Qué coño llevas en la cabeza? ¿Y tú? Hostia. Madre mía, qué humillante. Sí. Qué monos. Ya verás qué monos cuando vengan los locos, el motosierra y encojan, o Hans Wolter. El otro día que salió el patriarca, ¿no? Que encogía. Porque además se les pone la voz de pito. Y es como, qué hijo puta más adorable. Hostia, hostia. Los que tienen cabeza de cerdo, cuando chillan como cerdos, pero en versión mini. Uff. Son súper mega adorables. ¡Ah! ¡Que te tiras a tu puta casa! ¡Va por culo! ¡Al matadero! Mira, no me acabo de morir, ¿para qué hablo? Me voy a morir. Míralo. Vino el gordo y se la zampó. Ay, totalmente haces pequeño. Sí, es verdad. Qué monos. Joder. Qué monos son. Sobre todo cuando me destripan. Ah, sí, también. Gordo de mierda. Gordo de mierda. Te a comerle la polla a otro. Qué triste morir en la primera ronda, eh. Espera, nuevo cargador introducido. Claro. Que no muere, cabrón. Joder. No moría, eh. A la cápsula indicada a reabastecerse. Miraos. Busca un médico. Munición. ¿Por qué coño me ha salido? Me acaba de salir que he subido a nivel 11 en. Si estoy en apoyo nivel 21, vaya bugazo. ¿O qué coño? Ah, no, o habrá sido otra clase. Quédate en pana. Pistolero, creo. Yo estoy enterado de nada, José. No, es que, hostia, es que he pensado. ¡José! ¿Qué coño ha pasado aquí? José, no se entera de nada. A ver, tú, Ronison, espera. Tú nada. ¿Tú te has pasado un mapa suicidado o no? ¿Qué? No, en suicidado, no, en infernal. En infernal, eso. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? En infernal sí me lo he pasado. No me entras tú, no. Sí, coño. ¿Cuándo fue? El descanso se ha acabado. Un logro. José, ¿te quieres curar? Infernal. Cúrame un poco, que a mí no me da tiempo. Ah, no, en infernal. No. Te cura. Vale, te da tiempo a entrar tú una parada al semanal. Cuidado. Pero vais a ser. Estás con el polito. ¿Vas a jugar? Estamos jugando. Vale, espérate, hago esta misión y voy. Sí. Vale, entra cuando ya haya terminado. Uy, mami. ¿Pero por qué meten tanto? ¡He subido a nivel! ¡Sí,
Ha entrado un tal JJ. ¿Qué cojones? ¿Qué que tienen estos bichos, tío? Qué putos tres, por favor. Estoy usando mazo. Matada ese lanzallamas. ¡A ver! Me saca volando. Necesito ayuda. También. Ya somos tres. Ahora entro. Hago esta y ojo. No, ¿por qué me alcanza el vómito ese? Cocina. Hostia, que no, que se ha llenado la partida. Bueno, aquí se pueden echar, ¿no? Tuna, ¿estás ya entrando? ¿Qué va a estar entrando? No, a ver, habéis está acabando la misión. No. Ah, vale. ¿Está acabando? No. No, estamos en la tunda 3. Entonces, ¿por qué voy a entrar? Porque es... Da, te has quedado sin argumentos. Sí. Nada, sigue un rato más en el Wildlands. Yo me uno cuando terminéis. Demasiadas personas con mi body. Joder, cómo se llena ese puto granero. Sí, parece el de The Walking Dead, tú. Uf, no me recuerdes esa puta mierda. Esa serie fue, o sea, esa temporada, o sea, la temporada de la granja. Era una puta novela, era una puta novela. Ya. Pero cómo mete a niña la pequeña esta. ¿Quiere morir? Como ahorita, ¿no? O sea, ya en pequeña. ¡Ah, que me dejes de pegar, coño! ¡No, de pegar! Pero qué cosa más asquerosa de bicho. ¡Joder, las stalkers! ¡Que me salen 5! De la nada y no había nadie, no había nadie. ¿Qué quieren, las stalkers a ti? Que tengo dos oro. Joder, puta, el lanzallamas. Oro, apunta oro, mal y encima le. Lo hace hasta bien. Tengo una en hacking de la hostia. El lanzallamas soy yo. Ah, bueno, dices. Ah, vale. Los estos, los sí, bichos. Vale. Joder, les ha dado por mí a estos. Gordo cabrón. Gordo cabrón. No, no. Oye, una pregunta, César, tú que has jugado al Doom 3, ¿no estaba la escopeta de doble cañón en el juego? La... ¿cómo se llama? ¿La escopeta BMG? ¿No se llama así? ¿Escopeta BMG? ¿No? No, a ver, está la BFG, que es la Big Fucking Gun, pero eso no es escopeta, es como una... La doble cañón, no sé, no me acuerdo. La de doble cañón sí está. Pues no la encontré en todo el puto juego. Es que yo no me acuerdo. Yo supongo que sí. ¿Pero dónde coño estaba? No sé. Pero es que no me acuerdo, a lo mejor no la hay, yo qué sé.
A mí me suena que sí que había, pero se me ha pasado algo. Que te dan tantas armas que ya ni me acuerdo. Sí, sí, que sí está. Es el Tuna que sí. Yo creo a Tuna. Yo no. José, vas a morir. José, eres una puta basura de pequeño. Pero qué. Mira. Que me queda allí bonitito. Me van a matar por hacerte fotos, pero me da igual. Era súper lamentable lo pequeño que eras. Hostias. Luego la subo. Ah, pero se ha convertido en pequeño. Sí, pero muy pequeño. Luego subo la foto. Qué lamentable, macho. ¿Dónde coño está? No venía el GPS. El GPS no funciona. No, no funciona. Ahora. Vaya, está bugue de esto. Recalibrando. Recalibrando su puta madre. No. ¿Qué tal munición? No. A ver, ¿qué no. coño? Hasta la puta cocina. Ay. Sabes que es clásica, dice. Que es la Mau, ¿no? La Mau clásica. La Meau. No veo nada, ¿eh? Vale. Coño, ¿qué es esto por aquí? ¿Nos hemos apolillado en el granero o soy el único idiota que sigue dentro? Tú eres el único idiota, sí. Vale, gracias por la confirmación. Ni loco. Es divertido aquí cuando tienes el demolición. Mami, ¿cómo me meto? Hostias, este. Ahí vienen las motosierras de pequeños. Son adorables, de pequeñitos. Sí, sobre todo cuando te están reventando la puta vez y no los ves. Sí. Porque además hacen el mismo daño. No tan pequeño. La ves así de pequeño y es que ni huyes de ellos. Sí, por eso yo también. Pero luego te joden igual. Sí, por eso. Viento levante. ¡No! Los Iron. Siento de hostias, me quedo. Mucho viento levante. Es cosa mía, me acaba de parecer ver a una Stalker que se le caía un peluquín. Sí, como la negra esa que saltó el triple salto, ¿no? Y le contó el peluquín en la distancia. Qué lamentable. Hostia, todo. Me acaba de agarrar un payaso tope pequeño que parece que me haya cogido de los tobillos a mordisquearlos. Lamentable todo. Necesito ayuda. No me daba, ¿eh? Yo ya estoy con mi propia guerra. Que me hace falta una escopeta en condiciones sanas. La doble cañón. Sí, esa también. Tal que la madre que la parió, que me dribla ahí haciendo la croqueta. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Por dónde se está mandando el GPS? ¿Por dónde se está mandando? Es al sótano. Yo ya voy completo. ¿Quieres dinero? ¿Qué munición? No te alejes. Joder, ¿por qué coño el apoyo se mete hasta la cocina? Pues sin voces. Ya podrían arreglar esto los del clean floor, ¿no? Y si estás apuntando a uno que tiene lo de apoyo, que no se ponga lo de la tienda. Y sí, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí hasta el último puto segundo. Sí, ahora, por fin, joder. Venid a por vuestras
Puta polilla. Y de las granadas, no corras, cabrón. Hostias, ah, no, no. Un día cualquiera en Texas. Vamos a proteger la granja de esos malditos mexicanos, sí, que saltan en la puta frontera. Claro, es que esa gente viene de ahí, del mundo. No me robo, no me robéis las mazorcas. Oh, Dios. No. Puto lanzallamas, no me quemes el sembrado. He colado a un gordo. ¿Cómo que has colado a un gordo? Si vienes donde estoy yo, lo verás colgando aquí. A ver. Coño, que pisa una bomba de mierda. A ver, ¿dónde está colgado? Sirena. Que no puedo hacer la foto, que no paran de darme de hostias. Hostias. Ataque pedorreta. Hostias, ya te conmuero, pues. Increíble. Y aquí viene el puto motosierra. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? Que me violan. Ah, sí. Qué mono. Tu lanzallamas, a mí no me dispares, con esa puta cara. ¡Ah! ¡Me sin balas! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Ripping pepperonis? No. No veo nada. Se lo... Ven aquí, cerdo. Día cualquiera en Texas. ¿Cómo les va a tus cuentas bancarias? Más infladas, me imagino. Ahora gástalo. Entra en la cápsula y mejora tu equipo. ¿Alguien necesita pasta? De momento no. ¿Y tú, Imbócil? Yo no, no estoy dando dinero por ahí. Yo no. Que se joda. Y mi móvil. ¿Dónde vais? Ahora empezamos la sexta. Más tersa que el culito de un bebé. Cápsula cerrada. A por los pets. Oh, ¿por la casa? ¿Qué cojones? Mira los brazos y todo volando. Está cayendo todavía. Está cayendo todavía el primero que has matado. ¿Cómo? Los brazos de la araña. Dios. Están cayendo todavía. Hostia. Viene un loco. Sí, un mini loco, ¿no? No, mini cuando le lleves unas cuantas hostias. No, no, que creía que se lo había visto yo. Motosierra en el granero. Que estaba tirándose a su prima allí, como en Texas. Pues por lo visto sí. Hostias, el lanzallamas ahí, las tripas. Eso en Texas no pasa, eso pasa más en Kansas City, por ahí en Nebraska. En Luisiana.
Sí, pero llevo que son negros. ¡Ay! Motosierra. El mini no. Motosierra. ¿Pero por qué a mí? Ir a por ella, ir a por ella. Míralo, como me tenía para ver. Tú al Wildlands, coño. Qué mandona. Ahí que te dice dónde tienes que ir. Joder, no me traes calcita tampoco. ¿Qué por qué a por ti? Pero que me dejes de meter ya. Que voy a morir. Uff. Vida, mami, vida. ¿Qué sería de este juego sin las vocales, eh? ¿Cómo? Que la música que cambia mucho con las vocales. Ah. Joder. Yo es que no oigo ahora mismo. El sonido muy claro. No, yo es que eso tengo súper bajo, pero es que hay una canción en especial que mola un juego. Es todo el rato que está gritando el tío. Yo tengo la banda sonora entera, soy una tía que da culo. Yo eso, lo único que oigo de gritos yo es a la puta sirena con voz de pito. Yo también. Es muy... es perventico. Me quieren chingar. ¿Qué coño es eso? He visto... joder. Será una stalker. ¡Hostia! Motosierra. Mierda. Que me violan. Mini motosierra, ¿dónde anda? No me agarres, joder. Que me está apuntando el lanzallamas. Ah, motosierra muerta. Uy, ¿para qué te disparo? Pero qué pesado. Cómprate un perro y dale cariño. Cojones, no me toques los cojones. Que muera de mierda esta. ¿Pero quién me ha putado? ¿Pero de dónde sale este? ¿De dónde sale toda esta gente? Si no estaban aquí. Del orgullo gay. Están todos. A la salida del metro. ¿Qué cojones está? Entre el vómito que no veo y que están minis. Con bug, de bugso. ¿Qué ha dicho de mí? Pues el metro Bernabéu, no era punta. Pues son todos torristas, son. Munición, munición, please, munición. Ya empieza. ¿Qué ha dicho ya? Capre. Ah, bueno. Yo que tengo el volumen muy bajo, la verdad es que soy más feliz ahora. ¿Crees que me meto contigo? Ah, que le tengo tan... ahora habla tan bajo, le tengo ya el volumen bajo. Yo no me meto contigo, si... pero soy feliz así, sé que está hablando, pero me da igual. Soy feliz, macho. Tenía que haberle bajado el volumen hace años. ¿Te tienes que callar la boca, hijo de la gran puta? ¿Lo ves? Eso me cae mal. Eso me cae mal, dice. Le tiene que bajar el volumen en persona también. ¿Pero es que te cae bien alguien? A mí el Duna no, pero su familia me pidió que... ¿No te preguntaba a ti? No me lo sé, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡La moto! ¡La moto! ¡La moto! La... ¡que se me cae por el barranco! Me cae la moto por el balcón. Madre mía, eso es porque te sacaste el carnet donde Farruquito. O donde Carrero Blanco. No. Eso se sacó el de conductor, el de piloto de lanzaderas. Es los primeros coches voladores, ¿no? De la época. Es decir, se hablaba en esa época mucho de los coches voladores. El futuro iba a ser así, el año 2000. También se creía que el ser humano iba a prosperar y mira el Duna. Oh. ¡Locos! ¡Locos! ¡Motosierra! Topa a ti. Anda, qué sorpresa, el Capri ha muerto. Es que aquí se va a ocurrir meterme aquí. Eso es una puta locura, tío. Pero es que es imposible darle tan pequeño. Vaya mancos. Pues bien. Mucha gente me llora. ¡Es imposible darle!
Ahora sí. Vaya, ¿qué hace? Un loco menos, un loco menos. Vaya capris. Vaya tuna. Vaya capiriña. Subía en nivel 25. Sí. Que me viene aquí motosierra. Quiero rollo. Aparca. Tengo que meterlo al muelle. Va por JJ. Protege a JJ. JJ Santos. Pero es que míralo, es que es tan pequeñico que dan ganas de darle un plato sopa y que crezca. Slasher. Esto da más por culo, gordo. Ya cualquiera te exaso. Ay Dios, al JJ le acaban de hacer un bucaque. Oh Dios, el médico. El médico. Vámonos, vámonos de aquí. Quedan 114. Vámonos. Somos 3 para 114. Que vienen todas las fans locas de Justin Bieber. Una vaya entrando. Tú no puedes ir entrando. De aquí no pasamos. Somos 3 y quedan 114. Cállate. O sea, facineroso. Que no lo hacemos. Es facineroso. En cuanto vengan 3 locos más ahora. Pues a ver si se me calma, por favor. No tengo granadas. Venimos del infernal y no hacemos esto. Cuidado, lanzallamas. Bueno, a ahí. A menos he llevado ya al nivel 25. Creo que quería. Ya quedan menos de 100. Hostia. Hay que matar a ese lanzallamas. Torristas, macho. No sé si son torristas o refugiados estos. Que me motivo eso, ¿no? Se dan motos. Bueno, está mi grito diciendo juego ya. Hijo de puta, hijo de puta. Ya me ha despistado, ya me ha hablado Miguelito y estoy a punto de morir. ¿Te ha hablado Miguelito de verdad? Sí, me ha hecho juego. Además, para que me hice juego, no puede venir aquí. Como si yo autorizara que él puede jugar o no. Hombre, si eso es cierto, dile que no, joder. Pues, puto árbol. No lo voy a pensar. ¿Por qué se me cruza ese árbol? Madre mía, no sé. No quiero verte. Lol, de una escopeta se me ha cargado. ¿Cuántos? Coño. ¿Qué mazo? A ver, 29, chicos. Bueno, a la Ju. Como eso, a ver si jugamos cooperativo. Le ha reventado la puta vida. Quedan cuántos motosierras, eh. Que el otro día me daban ganas de matarlo. Tú cúrate que te van a matar a ti. Estoy yendo al balcón. Ah, está la moto del Tuna ahí en el balcón. Bueno, oh, Dios, somos dos. Es que me putan. Y es como por las noches. Que me suben aquí. Se puta de... ¡Ha llegado! El imbécil de los cojones. El rubiante de Londres. Madre mía. Tuna, deja de respirar el micrófono, tío. Quita, cabrón. Bien, hola. Bien, bien. Motosierra muerta. Echamos un dedo, ¿eh, chan? Quedan dos blogs. Un Davichan. Pero tío, ¿muere ya? Joder, y le ha dado tiempo a votarme. A votarte. A votarte te votaba yo a ti. Fuera de este planeta. Munición, vale, toma. Hola. A ver qué jefe toca. Hola. ¿Qué haces subiendo si es abajo? Tuna, ¿dónde te avisan? Cómprala. Cómprala, imbócil. Tom Clancy te avisa. Cúrate. Joder, puta, Tuna. Le mató la noche, sí. Imbécil. Tuna,
Me encanta cómo le hace el vacío. A ver, ¿qué te José. Hans Wolfa. José, cúrate, José, ¿no? Cúrate. No, Patrick. Aquí se metemos de hostia. Está en el sótano, ¿eh? Ah, por cierto, Miguelito, hemos pasado por fin una en Infernal. Y no estabas tú. Eso es un signo. A ver. Hay suicida. Infernal es el que viene después de suicida. Lleva 500 horas y todavía no sabe los niveles. Madre. No me sé los niveles, que está difícil. Y suicida y luego infernal. Normal, difícil. Sí. Mátenle, mátenle. Adiós. Mira, 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 mira la voz de Pito. Ya ha muerto. No me ha dado ni tiempo. Pero que está pillado aquí. Mátenle. No, 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 ni le ni intentes. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde ha saltado el cercado? ¡Eso es trampa! ¡Ahí no podemos ir! ¡Ha pasado a México! ¡Ha pasado a México! Seguro que es porque hay otra banda. Mira, mira, está aquí, está aquí, está aquí. Va por la frontera. ¡Ay, ya, ya! ¡Qué pena! ¿Un de David Chan luego o qué? Tú me lo pagas. No, pero está gratis. Está free trial. No. Esperad aquí. César. Joder, hostias. Aquí hay gente que no lo tiene, vamos a jugar a lo que tengamos todos. Ya, pero no, digo, la demo, joder. Vamos, hemos estado jugando antes y a mí me va mal. Ese y el Rainbow Six me van mal. Me pone el CPU al 100% y me da tirones. Pues es un bug. Te va mal. Pues no, no, pero que es un bug. Es un bug. Que le pasa a alguna gente y a otro. Entonces, ¿pero vais a seguir jugando o qué? Sí. Sí. Pero aquí, aquí, bro. Joder, me cago en la puta. Hostia. Es llegar a Miguelito, empezamos a morir todos. Ya, si es que Miguelito es gafe. Hola. El patrón es tan pequeño como habla. Sí. Se ha tragado un balón de helio. Sí. Bien sabe vuestra. Se han encontrado de cara. Mira, corriendo despavoridos como pobres. El otro imbécil. ¿Qué es eso? ¿La policía? Yo. Y no para nada, ¿no? Atentado. Se ha comprado el Division y César tampoco. Portugal va a ganar a México. Puto portugués. A ganar a México, pero ¿en dónde? La Copa de las Federaciones. Sí, pero la final era Alemania-Chile, ¿no? Tercer y cuarto puesto. ¿A quién le importa eso? Vaya cachín, no tienes nada que ver. El José poniendo un audio. ¡Desodorante por el culo! ¡Tuna! Un dios, puto turno a los huevos. Ahí está. Controlador. ¿Por qué? Esta obsesión llevada al extremo puede generar una incontrolable agresividad, tal y como denuncian los expertos. ¡Ya! Puto chofas. Eres un hijo de puta. Es como el comentario del hermano mayor, ¿no? Al final. Sí. Es un hijo de puta. Es que la audio, has escuchado el audio al principio, ¿no? ¿Cómo se llama el tío? No. ¿Sabes? Xavi. Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Me he enterado bien. Xavi, ¿no? Este año. ¿Sabéis quién mandaron aquí, amor? A ver. Bueno, el juego inició. Xavi. 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 ¿Has dicho 29 años? 19, creo. Ah, 19. Uy, pues está cerca, ¿eh? ¡Ah! ¡Ha pillado el cabrón! O me curan. Esta obsesión llevada al extremo puede generar una incontrolable agresividad,
los hechos a llorar? ¿Alguien quiere bala? Cree que no hay nadie mejor que él y menosprecia a la mujer. Me sorprende que haya sido condenado por vejaciones a una de ellas. Chavi, condenado. Xavi, eres un hijo de puta. Estamos jodidos. Ripping Pepperoni al ruso. Quedáis JJ y tú. Y yo no le hago daño con la doble cañón. Buah. Esto no puede ser, hijo. No sé si estaba mi escopeta en el. En dentro de la casa. Ve a mirar, porque igual es la automática y con no, eso vale, puedes hacer más. Salir, hijos de puta, no. Tira granadas no, y tal. Este rip, la tengo. ¿Pero de dónde sale tanta gente? Yo se ha tomado por culo. Adiós. Hola. Parece que sale por todos lados. JJ Lara. Está jodido, Está en el 25 por... Bueno, no se te oye, A tu lado se le oye. La violación. Entonces ha matado a JJ todo. Claro, que para vosotros no hay. No, en serio, Tuna. Has hablado, pero no se te lleve. Bueno, ¿qué hacemos?